top número 1. Bueno, en el top número 1 de nuestras mentiras dice que los promotores recibirán 5,000 pesos por cada voto que reciba la consulta. Eso. Ahí está el error. Llegó un poco tarde. Bueno. A ver, Alejandro, promotores falso. Recibirán 5,000 pesos por cada voto de la consulta. Falso. Ningún mecanismo de participación ciudadana tiene derecho al reembolso de votos. Y ese es un problema porque entonces todas estas consultas y campañas hay que hacerlo con las uñas y los rines. No hay reposición de votos, mucho menos de 5,000 pesos. Listo. Vamos con el top número 2. Top número 2. En el top número 2, la consulta anticorrupción implica reducir el salario mínimo a todos los trabajadores y a los policías y militares. Falso de toda falsedad. La consulta, el primer punto de la consulta anticorrupción que busca reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios solamente le afecta el bolsillo a 395 funcionarios públicos. A la cúspide, a la élite de los servidores públicos y con el dinero que eso nos significan ahorros, que son cerca de 220 mil millones de pesos, esa plata se va a usar para reinvertir en mejorar las condiciones salariales del resto de funcionarios públicos, los que están en la mitad y en la base de la pirámide. No solo es falso, no solo no afecta los bolsillos y el salario del resto de colombianos, sino que el primer punto va a ayudar para mejorarle las condiciones salariales a otros servidores públicos. Top número 4. Bueno, en nuestro top número 4 tenemos la consulta propone normas que ya existen y es solo por gastar 300 mil millones de pesos. Falso de toda falsedad. Primero, entonces hay que ir punto por punto muy rápidamente. Si esos puntos ya existieran, los congresistas se ganarían 18 millones y no 30 millones. Si esos puntos ya existieran, Samuel Moreno, Sabas Pretel y todos estos funcionarios corruptos no estarían purgando la pena en un centro especial de reclusión como los clubes de la policía, sino en la cárcel. Falso, eso no existe y por eso están haciendo eso. Tercero, si la consulta ya, si las normas de la consulta ya existieran, Odebrecht no hubiera demandado a la Nación hace 3 semanas por 4 billones de pesos por conceptos de daños y perjuicios, sino que los corruptos no solamente terminarían unilateralmente los contratos, sino que no podrían volver a contratar con el Estado y Odebrecht no hubiera podido hacer semejante salvajada. Si los puntos de la consulta ya existieran, entonces podríamos encontrar el récord de asistencia y de rendición de cuentas de senadores como Roberto Gerlain, pero pues eso no existe justamente porque la obligación de rendir cuentas no es un imperativo legal hoy en día. Si los mandatos de la consulta anticorrupción ya existieran, habría reelección definitiva y limitada a 3 periodos y no tendríamos casos nuevamente como Roberto Gerlain, que duró más de 50 años sentado y durmiendo en una silla en el Senado de la República. Ninguno de los 7 mandatos de la consulta anticorrupción existen y por eso es importante salir a votarlos 7 veces y este domingo 26 de agosto. Se dice que algunos de los preceptos que tiene la consulta anticorrupción necesitan de una reforma constitucional. Y esa es también una de las principales cuestiones por las que muchas personas deciden votar negativo o no votar. ¿Qué me puede decir con esto? Bueno, entonces como esta pregunta es un poco más técnica, le pido que me dé un minuto para claro, aclarar. Claro. Listo. ¿Qué va a pasar después de que el 26 de agosto se aprueben los 7 mandatos de la consulta anticorrupción? El Congreso luego tiene un año para incorporar los 7 mandatos en leyes o en actos legislativos. Los actos legislativos reforman la Constitución y las leyes pues, son normas ordinarias. El Congreso entonces, ¿con base en qué va a implementar esas leyes? Pues con base en la redacción de la consulta popular anticorrupción. No le puede meter mano, no le puede meter mico, eso es como una caja fuerte que recibe y simplemente tiene que transportarla vía tránsito legislativo ordinario, que son los 4 debates que toda ley debe surtir. El Congreso no le puede meter mano. Si el Congreso, porque se durmió, porque no se le dio la gana, no las incorporó en ese año, el presidente luego, en un periodo de 3 meses, tendrá que implementar vía decreto los mandatos que el Congreso no haya implementado. Entonces, al principio yo les decía que la consulta popular es el mecanismo más exigente para que pase, pero a su vez es el único mecanismo que nos garantiza que el Congreso ni nadie le pueda meter la mano a lo que el pueblo haya salido a votar favorablemente. Y listo.
Pero entonces el 26 de agosto, este domingo, lo que va a suceder es que en el mismo puesto de votación al que acudieron para votar por presidente, a ese mismo puesto de votación van a ir, van a pedir su tarjetón, les van a dar el tarjetón con los 7 puntos de la consulta, ustedes los van a leer, estoy seguro que ya los habrán consultado antes, y a los que les guste sí, pues le marcan sí, a los que les gustan no, no, y si tienen dudas, pues mejor eso dejarlo en blanco. En todo caso, estamos convencidos que los 7 mandatos funcionan, y por eso repito nuevamente la invitación a votar 7 veces sí este 26 de agosto, la consulta anticorrupción. Igual, como esto es un espacio reducido, los invito a todos que tengan dudas a visitar www.vencealcorrupto.com. Ahí están todas las, el top, ahí no es top 5, sino top 30 de mentiras, de las respuestas a esas mentiras, material pedagógico, un kit de capacitadores si quieren hacerle campaña. Toda la información en www.vencealcorrupto.com. Daniel, todo el equipo, mil gracias por abrir este espacio pedagógico de la consulta anticorrupción. Y recuerden que el domingo 26 de agosto, 7 veces sí.